Hi, Mujeres del Siglo XXI. This is a special episode, Nishala Tushu, which means Mujeres Valientes, Valerie's Women, artisans from Oaxaca. They show us how you're making the textiles. We want to say thank you to all sponsors, Art Consul, Arts Cultural Tourism, and New Haven Cultural Fund. And remember, this Sunday, May 22, we'll start La Guelaguetza Festival, where on Quinnipiac River from 12 to 6 p.m. I see you then. I'm Soraya Yukos. We have Alejandra from Gelsa Group. And my co-host, Alma, we introduce the artisans who explain how we're making the textile by generations. And this is important for the community to help in more making more work because we want to this art still alive. Hello, hi. Welcome to Mujeres del Siglo XXI. This is a special. We have talking about the Women's Month Day, El Día de la Mujer, and we want to talk the guerreras, the real guerreras. And I have my dear friend. Hi everyone, my name is Alma. Alma, you know her. And we have a special guest. Tenemos una invitada especial. La clara te donaré la Alejandra. Hola a todos. Soy Alejandra del estado de Oaxaca, soy zapoteca y pues agradecida con Saraí por la invitación a este programa. Vamos a estar hablando un poco del trabajo que se realiza en el estado de Oaxaca con artesanas, artesanos y sobre todo pues en el tema cultural. Muchas gracias por la invitación. She said, hi, my name is Alejandra. Thank you for inviting us to this program, and today we're going to be talking about artisans and everything related to it. Yeah. So, mi pregunta es, Alejandra, ¿cuántos años tienes? Yo tengo, acabo de cumplir 27. Sí, eso. Yeah, I just turned 27, but yeah. ¿Y cómo es que a ti te ha dado de ayudar a las mujeres y más a tu región como zapoteca? O sea, ¿cómo te nació decir, bueno, lo quiero hacer? Estudié desarrollo de negocios, es una carrera que dentro de mi familia no existe como tal, algún ejemplo a seguir de que tuve un negocio, etcétera, ¿no? I studied business and sort of with my family and like the business world with my family. And that's how she started. Okay. Mm-hmm. Entonces, me empecé a dar cuenta de que el tema de negocios no era tan conocido en la región. Mm-hmm. Y sobre todo para las mujeres indígenas. Okay. So I noticed that the business wasn't so into like women, like it wasn't really focused on women. Pero más mujeres zapotecas, más mujeres zapotecas. Indigenous women, like. Entonces un día una artesana llegó a venderme blusas. Estas blusas en dólares costaban como de $5. A mucho $10. So an artisan artisan came up to me, a woman, and she was selling shirts, like artisan shirts, and for dollars they were like $5 to $10. Wow, es muy barato. Yeah. Entonces me di cuenta de que realmente no ganaban nada. I noticed that they weren't really gaining a lot of money. They weren't getting a lot of profit from it. Y fue ahí de que supe que tenía que hacer algo por estas mujeres. And so I knew. Tanto, okay. Yeah, and so I knew I had to do something for them. Tanto buscarle mercados para vender y también que ellas generaran una ganancia y sobre todo que se diera a conocer el trabajo que realizaban. Yeah, so I wanted to find the marketplaces so they can sell and other people to realize their work. En la universidad nos dieron un curso sobre liderazgo y proyectos y fue ahí que dije, okay, ese es el momento en el que aquí va a empezar este proyecto. So then they kind of put us in this program and that's when I realized that, okay, maybe here is where I'm going to start the project. Wow, es impresionante porque desgraciadamente en nuestro país no apoyamos a nuestras comunidades, a nuestras mujeres, porque ellas son las que hacen estos hermosos vestidos tradicionales y todo hecho a mano. Y necesitamos valorarlo. So,
I realized that The values for like the value that we hold in the artisans and the clothing that we wear, that this is real and this is authentic. y más porque es más de 500 años, ¿no? And mainly because it's like 500 years of More. work and like traditions that this holds. Sí, exacto. Entonces es en ese momento el tema artesanal no se veía tanto como ahora, ¿no? Lo cual es bueno, pero pues sigue habiendo como esos huecos que, no sé, malas formas de venta, plagio, y costo también, siguen existiendo costos muy, muy bajos. So this topic wasn't really shown and it wasn't really brought to light. So like prices were still down and stuff. Okay, creo que tenemos un video de la primera artesana que se llama Olivia, creo. Y vamos a ver algo de ella para que todos vean lo que realmente hacen los artesanos. Mi nombre es Olivia Hernández Ramírez. Soy originaria de la hermosa villa de San Blas Atempa, ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec. Badiu shira vininekayana, kusenda stale, diu shinendana yeche, si shamigato, Olivia de Guichicito, na diseñadora ne artesana, garabigavena. Soy diseñadora y artesana, me dedico al arte del bordado y tejido a mano. Cuando yo inicié el arte del bordar y tejer, comenzó hace muchos años, hace 23 años aproximadamente, ya poquito. Inicié entre los 10 y 11 años de edad cuando era muy chica. Bueno, fue como de niños, ¿no? Viendo a la vecina, a la amiga. Entonces yo dije, no quiero aprender. Me gustó realmente ver cómo hacían los huipiles, porque aquí en San Blas la mujer todavía portamos lo que es el huipil y la rabona o la enaguan larga, que es la vestimenta tradicional que comúnmente utilizan todas las personas que vivimos aquí en San Blas. Entonces cuando yo inicié era muy pequeña, surgió de un gusto. Y dije, yo puedo hacerlo. Y con la ayuda de unos familiares conseguimos un bastidor, que es esta madera que ustedes están mirando. Este se le llama bastidor, en donde se estira la tela para que se pueda tejer o bordar. Entonces conseguimos este bastidor, esta tela, y empezamos a hacer primero líneas rectas, empezando primeramente con el tejido, que viene siendo esta técnica que ustedes están mirando. Esta es la técnica del tejido y se elabora con la aguja de gancho, que viene siendo esta. Y bueno, quiero mostrarles una partecita de cómo se elabora el tejido. El tejido es formar cadenitas, hacer cadenillas, y con estas cadenillas nosotros podemos formar flores, pétalos, figuras, lo que ustedes gustan. Es meter y sacar la aguja. Entonces yo incrusto la aguja de esta forma encima de la tela y con la mano que tengo, esta mano, yo manejo el hilo por abajo y entonces ambas manos van trabajando. Así, voy encajando y voy poniendo el hilo posteriormente hasta darle lo que son las formas y las figuras que uno desea. Esta es la técnica del tejido. Quiero decirles que para que un proceso se lleve a cabo, el tejido o el bordado o un huipil, pues primero que nada se compra lo que es la tela, mandarlo a forrar, posteriormente mandarlo a pintar, que viene siendo en esta parte. Este es, digamos que es la tela, se hace la figura que tengan contemplado. En este caso, aquí es un corset que ya está trazado. Posteriormente,
al pintado, luego pasarlo al bastidor y luego tejerlo. Ese es el proceso por el cual nosotros llevamos a cabo para terminar un huipil. Aquí en San Blas Atempa se trabaja mucho lo que son los huipiles, que son estos huipiles, ya sean con tela de terciopelo, con raso de novia o con cualquier tela que se pueda bordar. También otra de las técnicas que se elaboran aquí en San Blas, que también con mucho orgullo puedo decir, es el bordado y la cadenía. Son artes que también actualmente, con el paso del tiempo y con las ganas de poder seguir trabajando, aprendí lo que es el bordado a mano y lo que es la cadenía y el tejido, que son técnicas totalmente diferentes y que hoy en día van a poder encontrar en los atuendos, trajes regionales de la mujer ixmeña, de la mujer sanblaseña. Actualmente las prendas bordadas a mano se han estado estilizando mucho también. Se pueden armar con vestidos de novia, 15 años, para hacer vestidos de cóctel o de noche. Otras de las actividades o una de las cosas que a mí me ha gustado muchísimo es el de poder crear. Yo quiero decirles que yo pinto, diseño y hago lo que es el bordado. Porque aquí en mi pueblo, pues muchos se dedican, tal vez uno pinta, otro forra y otro borda. Pero en este caso yo estoy muy agradecida con Dios porque me ha dado un talento y en la cual yo lo estoy desarrollando. Actualmente una de las prendas que he impulsado son las corbatas. Es lo que ustedes están mirando aquí en esta parte, quiero que lo miren. Las corbatas, que ha sido una de mi inspiración, uno de lo que yo he creado. Estas corbatas se empezaron a hacer hace varios años atrás, pero que en el 2018 se dio a conocer oficialmente en las redes sociales, y gracias a cada una de las personas que han seguido y les gusta el arte, pues ha llamado mucho la atención y actualmente es un éxito aquí en el estado de Oaxaca y también pues en todos lados que he llevado las corbatas, han gustado muchísimo. Tenemos corbatas de tejido, bordado, de cadenía. Entonces también aquí en San Blas, en mi taller de su amiga Oli Hernández, nosotros quiero decirles que con mucho orgullo hemos trabajado y somos marca registrada. Y bueno, también aquí yo trabajo lo que son los huipiles, como ustedes ya lo vieron. Los huipiles, trabajo lo que son las rabonas, que son estas. Es como de las faldas que yo traigo. Esta es la vestimenta de la mujer sanblaseña, tipo formal, y los trajes regionales que son de gala. También tenemos los huipiles de este lado. Y bueno, aquí están las chamarras, que también viene siendo algo más actual, más moderno. Hacemos playeras, gorras, todo lo que el cliente pida, nosotros lo elaboramos aquí. Este es mi pequeño taller, como ustedes lo están observando. Tengo bastidores rectangulares, tengo bastidores también en círculo. Tenemos el área de planchado, los hilos, la máquina de coser. Tenemos todo lo que un artesano realmente necesita. También quiero decirles que realmente el esfuerzo que nosotros como artesanos le ponemos a cada pieza es muy, muy especial, porque lleva mucha dedicación, mucho empeño, mucho amor y mucho cariño para que las personas que hayan adquieran una prenda auténtica, una prenda artesanal, les dure de toda la vida. Como el huipil que yo traigo, es un huipil que tiene más de 40 años y que realmente una prenda auténtica le va a durar por muchísimo tiempo y puede ser una herencia
como lo que yo tengo. Este huipil me lo heredaron. Entonces, quiero decirles que me siento muy orgullosa de ser una mujer samblaseña, de hablar el zapoteco, mi zapoteco de San Blas. Yo quiero decirle unas palabras en zapoteco. Yanachi kayeche stale purti kayu iatuna deche lubichugale gala. Le castale diushi tanigi chiwini San Blas. Raringari diba rakalari. Rari rakaindarao. Rari rakastale sa. Ni también nanda arari stale. Gracias de corazón. Quiero decirles que en San Blas Atempa es un pueblo donde se elabora prendas artesanales, se elabora totopo, se elabora una rica comida y hace muchísima calor. Es lo que yo dije en zapoteco. Entonces, quiero decirles también por este medio de que las personas que les gusta realmente el arte y saben el valor que tiene, que nos ayuden a no poder regatear los costos, que actualmente ha sido un problema que como artesanos nos ha pegado muchísimo. ¿Por qué? Porque el proceso de elaborar estas prendas lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo, y ellos no se imaginan el trabajo y el gran esfuerzo que nosotros como artesanos realizamos cada prenda, y que pues ellos solamente quieren pedir precios, costos bajos para poder ganar el extra, ¿no? Entonces, que respeten mucho nuestros precios y que si realmente aprecian el arte es porque deben de entender que el valor de cada prenda son únicos. Pueden contactarme en las redes sociales, en Facebook como Olivia Hernández o Corbatas Oli Hernández. O al número telefónico 971-105-8082. Beautiful, beautiful, hermoso, hermosos huipiles. Yo quiero uno, yo me muero. I want to. I remember my grandma. She used to have those. I don't know what happened, but mi abuela tenía un montón. Y no sé qué pasó y hubiera querido uno, pero bueno. Alejandra, wow, es casi lloro porque me acuerdo de mi abuelita. Te iba a decir, Alejandra, después de todo esto, ¿qué más? ¿Cómo empezaste a hacerlo? O sea, surgir esta hermosa campaña que estás haciendo para estas mujeres. Sí, pues de ahí, cabe recalcar que Oli se encuentra como a 6-8 horas de la ciudad, entonces también es traslados y todo, también para que, porque a veces me dicen como que, Oaxaca, y Oaxaca está cerca, y yo, no, Oaxaca tiene 8 regiones y es enorme, enorme. People think that it's just in one spot, but actually Oaxaca is pretty big, and there's 8 regions, so you could, like, not just locate it anywhere. Sí. Bueno, pues, siguiendo con la temática, empecé con la artesana que me vendió la blusa muy barata y le dije, no, vamos a cambiar, tenemos que cambiar esto. Y fue así surgiendo, ¿no? Entonces más artesanas se fueron acercando. En un inicio queríamos como ir solamente a vender nosotros las prendas, pero vimos que también no era viable, ¿no? Tanto para nosotros ni para las artesanas. Claro. Entonces fue que dijimos, no. Ellas tienen que ir a las ferias y tienen que salir a vender sus propios productos. Exacto. So this lady had sold me the shirt for such a cheap price. I was like, no, we have to get her out here and like promote this. So that's how the project really started. And I try to reunite and get more women together to fight for the same cause. Porque también está este tema de machismo y a veces dicen, no, pues el hombre solamente provee, ¿no? Pero también queríamos poner ese punto ahí, decir, tú también mereces tener tu propio dinero. Exacto. So yeah, there was this whole thing of masculinity and how men should be in charge, but no, we wanted to fight back and really say, no, like us, we can do it too. Así como fue empezando poco a poco, pero en algún
En algún momento dije, Oaxaca tiene que salir fuera de Oaxaca y de México. I really wanted to show off and see, wanted people to see what Oaxaca was really made of. So this is how I wanted to like get it out there. Y de manera pues bonita las oportunidades llegaron y ahora pues ya hemos salido fuera de México a Estados Unidos y ha sido para ellas y para nosotros también una experiencia bastante increíble. Luckily, it has gone out of the state of Oaxaca and actually further out of Mexico. We actually went to the United States, and yeah, we went with all the women. My other question, mi otra pregunta es, ¿cómo te salió a ti el salir de México? How was it that, how did you feel when you left Mexico for the first time? Un poco de historia personal, pues soy de mis hermanos la única mujer y a veces solamente está como que esa misión de casarte, ¿no? Que no tiene nada de malo, pero pues a veces como que te meten mucho esa parte, ¿no? Casarte y ya. As a woman, yeah, they've always tried to implement this that we, as women, we have to get married, and there's nothing wrong with that, but they always try to put that in our brains. No, that's why my mom escaped from Oaxaca. Y en la universidad igual luché por becas para poder salir y pues mi primer país fue Estados Unidos, después Brasil. Y yo decía como, algo le falta a esto, necesita tener un poco de Oaxaca. Yo quería que supiera la gente de dónde yo venía, cómo era ese lugar, tanto colores, comida, bailes. Through the scholarship from my university, I was able to go to the United States and then from the United States to Brazil. But I was like, you know what? Like, I want a little bit more of like a Oaxaca taste. So I wanted them to know about the colors, the food, and what really Oaxaca was about. O sea, yo quería eso, dar a conocer mi cultura. Tuve oportunidad de estar en la ONU, en el foro permanente, y ahí me di cuenta, bueno, ahí como que me metieron más esa lucha por la cultura, ¿no? Conocí a muchas personas que tenían la misma cultura y las mismas problemáticas de tema artesanal, y sobre todo también el plagio, como que me movió mucho el plagio de decir, ¿por qué las artesanas que son las que crean no están ahí en Estados Unidos o no están ahí en Francia, por ejemplo? Entonces dije, vamos a ver cómo se hace, pero se tiene que salir, ¿no? Yeah, so at the university, I was actually meeting other women that was going through the same thing as me. You know, their culture wasn't getting out there, and I wanted my culture out there. And yeah, there was always like this problem where it wasn't just being shown. So I feel like, yeah, like they just wanted to, they she They could, say, let's go, let's yeah, go, they wanted let's to go go to for it. fight. Yeah, they were ready to fight. Y pues la primera oportunidad nos la dieron en Los Ángeles, California. Bueno, en California, un grupo también que está allá, que lleva cultura oaxaqueña, más comida, y pues ahí se abrió la primera oportunidad, ¿no? Entonces se planteó y vámonos, nos fuimos para Los Ángeles. Fue algo muy complicado porque pues en ese entonces yo era un poquito más joven y las señoras son señoras, ¿no? Entonces me decían como, ay, no te creo que vayamos para allá o papeles, documentos, ¿no? Entonces sí fue un poco complicado, pero pues creo que también es creer también en la mujer zapoteca, en la mujer indígena y que jóvenes también queremos y podemos hacer las cosas. So our first stop was in Los Angeles, and that's when I feel like the doors really opened, and you know, a lot of food was there, and a lot of Oaxaca culture was over there as well. But there was also other women, older women telling me, "Oh, you're so young, like why are you here?" But yeah, she was pretty excited. Entonces, en Los Ángeles, yo sé que hay bastante cultura oaxaqueña, incluso es el primer estado que se hizo la Guelaguetza, y de ahí se está abarcando a otras partes. I do know that Oaxaca, La Guelaguetza.
in Los Angeles. We know that there is like big culture in Los Angeles with Oaxaca culture. Entonces, el problema ahora que tenemos en México es los trámites, ¿no? Las visas para nuestra gente. So I do know, we do know that the problem right now with our people is that there's always a problem with the visas and permissions to like travel and stuff. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? So how'd you do it to like to get over here? Bueno, pues ya con esta organización que teníamos en Los Ángeles, que nos conocía, ellos nos facilitaron unas cartas de invitación que pues ya abarcaba como un 80% de probabilidad de que nos dieran la visa, ¿no? Y fue ahí que les dijimos a las artesanas, ¿le entran? O sea, es tal vez sí, tal vez no, pero pues esperemos que sí se las den, ¿no? Y pues sí, le entraron. Lamentablemente, pues vino la pandemia, no hay citas y se le pudieron sacar solamente algunas, ¿no? Faltan aún más artesanas que están en espera, decir, vamos para allá, pero pues todo esto nos vino a mover y a cambiar todo. Claro. So the people over here actually wrote letters for us, so we had like a bigger chance. We were thinking like 80%, but then the pandemic came and then only a few got allowed to come in. Vamos a ver otro video. I think we have another video and we have another artisan, otra mujer artesana. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Evelia y me da mucho gusto pues que se hayan tomado el tiempo de hacerme una entrevista, me comentaban el día de hoy. Y pues con mucho gusto, ¿no? A mí me da gusto y para mí es muy grato y me siento orgullosa de mis raíces, de mi tierra. Yo soy de Mitla, Oaxaca, un lugar donde se hace mucha artesanía. Aquí hacemos, no solamente se maneja un tipo de trabajo, aquí se trabaja el telar de pedal, el telar de cintura, se borda, se teje también con gancho, por ejemplo, para los acabados de toda la ropa que se hace. Se utiliza el tejido, se utiliza el bordado. Entonces nosotros hacemos diferentes cosas, costuramos. A mí me gusta mucho en lo particular cortar, crear prendas. Me encanta estar diseñando y haciendo nuevos modelos en ropa y estar ser creativa en ese aspecto, ¿no? Me gusta mucho. Pues yo les voy a hablar un poquito de mí. Yo empecé en el comercio. No sé, yo nací de hecho en el comercio, ¿no? Porque pues mis papás, desde que nosotros éramos pequeños, ellos se dedicaron a vender lo que es la artesanía de aquí de Mitla. Entonces ellos, mi mamá en aquellos tiempos, pues ellos hacían capas, abrigos, bolsas, que se tejían con hilos de macramé, de acrilán, de todo eso. Y a nosotros, pues desde pequeño, nuestros juegos, pues nos enseñaron a ir a vender en las ruinas que actualmente todavía está, ¿verdad? Anteriormente estaba todo descubierto. Y pues la llegada de los autobuses, pues nosotros teníamos todo el espacio para andar vendiendo allá. Entonces, pues como que a nosotros nuestros padres nos instruyeron y vendíamos collares, cinturones, cositas que como niños podríamos vender, ¿verdad? Entonces íbamos a vender allá y eso fue algo que nos fue agradando a nosotros. En aquellos tiempos también nuestros juegos pues nos enseñaban a tejer, a bordar, a hacer, ¿no? Porque pues era lo que se hacía aquí y pues también la economía en aquellos tiempos pues era un poquito crítica, ¿no? Entonces pues algo nos ayudaba a nosotros eso y como niños pues nos gustaba aprender y hacer esas cosas. Y de esa manera es como nosotros fuimos empezando a gustarnos el comercio. Yo estudié hasta la primaria nada más porque pues en aquellos tiempos en primera pues no se exigía, ¿verdad? De que nosotros teníamos que continuar nuestros estudios posteriormente por algún trabajo o algo pues era necesario, ¿no? Pero en aquel tiempo no. Y pues para mí, terminó la primaria y yo ya me empiezo a dedicar a trabajar. Y como mis papás viajaban, pues a mí me encantaba, ¿verdad? Ir a las playas a vender y empezar con eso.
Y de esa manera también yo ya me fui metiendo en crear más cosas. Hacíamos blusas, lo que yo pudiera hacer, e irnos en vacaciones a vender fuera. Y de esa manera es como nosotros empezamos, ¿verdad? Y es algo que a mí me ha gustado mucho. Y yo fui saliendo fuera, conocí muchos lugares, yendo a vender todos mis productos. A mí me gusta mucho hacer todo, y ahorita, que con el paso del tiempo, pues yo tengo una hija, ella sí estudió gastronomía, pero sin embargo le gusta el comercio, y ella no se dedica a la gastronomía, se dedica al comercio. Ella también le gusta hacer las prendas. Yo lo poco que yo sé y he aprendido, pues también se lo he enseñado a ella. Y pues nosotros tenemos, a mí me gusta mucho lo que es la fabricación. Les voy a enseñar un poquito acerca de lo que nosotros hacemos también. Fabricamos todo lo que son las guayaberas. Entonces nosotros ya empezamos a crear nuevos diseños. Aquí en Mitla, de hecho, somos los únicos, bueno, soy la única persona hasta el momento que tengo mi propio taller de maquilación en lo que es la guayabera. Manejamos todos los bordados, como es Oaxaca, que son sus 8 regiones, y hay muchos tipos de bordados que se hacen, y todos esos tipos de bordados, pues los hemos estado creando nosotros para ir haciendo prendas diferentes, ¿verdad? Diseñando para el caballero, con todos los bordados que se trabaja para acá. Y esta es otra prenda, el bordado estelar de cintura, es de bordado de amuzgo. Entonces es un bordado muy bonito también, y anteriormente pues era solo para ropa para damas, pero ya actualmente pues lo hacemos también para caballeros. Y nosotros tenemos nuestra tienda, que la tenemos ubicada aquí en Mitla, Oaxaca, es Artesanías Williams. Pues cuando gusten, aquí nos pueden encontrar. Tenemos una variedad de modelos de camisas. Tenemos el dúo de adulto y niño también, de dama, telar de cintura, telar de pedal. Muchos tipos de modelos que manejamos. Esta es una capa que también es telar de pedal, hilo de algodón con hilos de seda. Manejamos chamarras bordadas. Si ustedes pueden ver, pues hay una gran variedad. También nos pueden encontrar en Facebook como Artesanías Williams. Ahí también estamos. Tenemos ahí varios modelos. Y cuando gusten, pues nos contactan también en WhatsApp y les mandamos muchos modelos más que tenemos, que no podemos subir todos. Y cuando quieran algún modelo exclusivo, pues con mucho gusto se los podemos diseñar también. Y esa es la variedad. Y a mí me gustaría también mostrarles cómo confeccionamos las prendas, qué podemos hacer, cómo las maquilamos también. Esta es una bata que estoy terminando de hacerle los acabados en el cuello para empezar a armarlo. Esto es totalmente bordado a mano. Y con este podemos diseñar muchos estilos también de prendas, de vestidos, blusas, batas. Y pues en este momento, pues a mí me gustaría armar uno, ¿verdad? Esta es la bata, y pues voy a armar uno. Voy a cortarlo para mostrarles, ¿verdad?, un poquito de cómo es el sistema de trabajo que hacemos. Que claro, aquí les voy a cortar solamente una prenda, porque nosotros al cortar, normalmente cortamos un mínimo de 20 prendas por una cortada, ¿verdad? Y hacemos los tendidos. Mi taller lo tengo aquí en la planta alta de la casa, y mesas grandes, ¿verdad?, donde hacemos todo el trabajo. Y cortamos con cortadora, porque igual con tijera sería muy cansado y un poco tardado. Y de esa manera empezamos a cortar nosotros con las cortadoras. Y ahora para costurar, obviamente son máquinas de taller. Yo me dedico más a cortar
y tengo personas que me ayudan a mí a armar. Entonces, pero yo saco siempre lo que es la muestra para poder empezar a decirles las prendas que quiero y cómo las quiero yo. Cómo va a quedar más o menos la prenda. La prenda va a quedar más o menos así. Así. Esta sería una, claro, ya acabada, cerrada, planchadita, pues va a quedar muy bonita, ¿verdad? Es una prenda bonita, le faltan sus manguitas y pues para el armado. Estas son las prendas que nosotros trabajamos. Este es manta, bordados con hilos de seda. Y ese es el tipo de trabajo que nosotros hacemos. Mire, para, por ejemplo, estos son laboriosos. Bueno, si ustedes pueden ver el cortado, pues fue rápido, ¿verdad? El poder cortar. Entonces nosotros, como ya tenemos pues la práctica con la costura, lo armamos rápido. Aquí el trabajo es el bordado que se lleva. Por ejemplo, para bordar una batita de estas, son aproximadamente 2 semanas. 2 semanas, ¿por qué? Porque pues normalmente las personas que lo bordan pues tienen que atender a sus hijos, al esposo, hacer, y por ratos se sientan a hacer un poquito de bordado. Entonces se lleva 2 semanas, pero yo creo que si se sientan a bordar exclusivamente un juego del cuellito y las bolsas, pues yo creo que como en 3 días se haría un bordado ya totalmente acabado. Y estas son las prendas que nosotros vendemos y hacemos. La verdad, hay muchas personas que no saben valorar, ¿verdad?, el trabajo que se hace con la artesanía, pero es un trabajo muy laborioso, la verdad. Es un trabajo muy bonito también y nos da mucho gusto y le agradecemos a todas las personas que aprecian también ese tipo de trabajo nuestro, porque somos un equipo bastante grande que colaboramos para esto. Pues este es mi trabajo y agradezco mucho el tiempo que se dieron para poder permitirme que yo les mostrara parte de mi trabajo. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Sí, está padrísimo. Y como doña Eve dice, ¿no? No solamente sería como una mentira decir como que, ¡ay, sí, nosotros sacamos un montón! No, sino que hay, cuando se compra una prenda artesanal, hay familias enteras detrás de una sola prenda, ¿no? No sé, mucha familia, 3, 4 mujeres que pues manos que pasan para hacer una prenda. Yeah. And like she said, it does take a long time. Like behind one shirt, it's like a lot of people contributing to that and take part in making that shirt. Claro, estuvo muy bonito. Me encantó cómo lo diseñan y cómo ella empezó desde muy niña a empezar a ser una vendedora. I loved it because how, since she was young, you know, her family has always implemented that, you know, to like art and like designing, and it's like so beautiful. Creo que la mayoría de las mujeres acá o las artesanas es como que lo primero que aprenden o porque su familia está inmersa en eso, o también nos hemos encontrado a mujeres que por violencia doméstica dicen, tengo que buscar algo para poder alimentar a mi familia, ¿no? Entonces, también es esa parte. Es un trabajo a que a mí me ha gustado mucho, demasiado, porque nos encontramos cada historia y ponemos nada más nuestro granito de arena y ¡pum!, ¿no? Sale mucho.
Claro. pues si es lo que podemos dejar, o lo que yo puedo dejar, o lo que Galsa puede dejar, nosotros somos muy, muy felices. So, like, not only of our family has put this into us as women, but you know, there are some cases of domestic violence, and that's where we get this push where we have to figure it out on our own. And it's just with a grain of salt where we can like really make a big impact and like build it for ourselves. Sí, más que nada porque desgraciadamente sufrimos mucho la violencia doméstica en los estados más como Oaxaca y otros estados también en México. No nos valoran como mujeres, pero somos las que sacamos más que nada la casa, el trabajo, los hijos. Yeah, as women, we do suffer a lot with domestic violence, is not only Oaxaca, but like other places in Mexico. So yeah, as women, we're the head of the household. We're always the one there, and we're always the ones with the fallback with responsibilities. Okay. Pues muchas gracias por la invitación, por todo el apoyo, sobre todo para ellas, ¿no? Nosotros solamente somos un medio. Claro, el crédito siempre se la llevan ellas. Yo tengo, pues, encontré mi misión gracias a ellas. Entonces, estoy muy, muy contenta en este espacio, ¿no? Espero que podamos seguir colaborando y seguir llevando la cultura más allá. So thank you for giving us the space and, you know, inviting us. You know, this is mainly for them. This is mainly for the women that do the work. You know, they take the credit. I'm just the way to get to you guys, but you know, they really are the ones that take credit. And we're hoping to get out there more. Yo se quiero decir gracias. Nosotros contribuimos y gracias a la ayuda de Art Council y de New Haven Arte y Cultura se hizo un envío y para que ayuden a los artesanos, parte mía también, puse algo ahí. Y pues todo se trata de colaborar a nuestra gente. So with the help of the Arts Council and the whole arts festival here in Connecticut, New Haven, Connecticut, we were able, and also sorry, have contributed to get these artists and women over here to New Haven. Arte y cultura. Yeah, art and culture. Culture, culture. Yeah, to help our community. Pero sí, no, espero que, por favor, se los des a más que nada sus necesidades de ellos. Y la verdad, porque yo quiero que sigan creando es tan hermoso y este bonito arte que tienen. So it's mainly for them, you know. We want them to be able to help them economically and, you know, actually buy off their work, you know, because these clothing are, you know, authentic, they're beautiful, they're real. So we really want to help our people. Y sus familias también And para que tengamos más estudiantes como tú, Alejandra, que sigan luchando. Not only like the artisans, but also their kids, you know, their following generations, you know, so they can be motivated to learn and go to school and stuff and learn about this culture. Muchas gracias, de verdad. Esperamos seguir cambiando, pues, varias perspectivas, haciendo que la gente conozca el trabajo artesanal real y pues tratando de seguir batallando ahí con plagio, costos, todo esto, ¿no? Pero Claro. estamos muy, muy agradecidos por esta entrevista, por esta oportunidad y pues ahí, por ahí nos vemos pronto. Thank you for joining with us and inviting us. We just really want to get the word out, you know, so people can know about my culture and our culture ultimately, and you know, getting rid of the stigmas and like all those like basically negative things about our clothing and how they're actually worth a lot. But yeah, thank you so much for the invitation. Okay, gracias Alejandra. And thank you so much. This is Mujeres del Siglo XXI. This is for the women, the real women. Thank you. Thank you. Gracias, Alejandra. Mucho Así gusto. en la Oh, un gusto guelaguetza. otra vez verte. Igualmente.